La policía continúa investigando el lugar donde fueron encontrados dos cráneos a principios de esta semana y es que ahora salieron a la luz más detalles relacionados a esta noticia luego de que un testigo le comentara a las autoridades haber visto a Kyler Joss, exnovio de Jessica Reunions y Kara Kopetsky, cerca del lugar donde fueron encontrados los restos humanos. Joss, quien actualmente se encuentra en una cárcel del condado de Jackson en espera de su juicio, está acusado por el momento de incendiar la SUV de Jessica Runions, mujer que además fue vista por última vez con Joss saliendo de una fiesta, esto según algunos testigos. Ahora la policía tiene una nueva pista luego de que un testigo afirmara haber visto la camioneta de Kyler Joss el día que desapareció Kara Kopetsky en el año 2007, en lugar también donde se hallaron dos cráneos, el cual uno ya se confirmó era de Jessica Runions. Y es que además según comentaron algunos amigos cercanos a Kyler Joss, este lugar era conocido bastante bien por el principal sospechoso.